do I begin to tell you now that I can be the one to bring your angel out in this life of sin? I can be your muse, I can be your ally, I can be your moon, I can be your sacrifice. Será un partido maravilloso en este torneo. Un empate de este equipo lo lleva a la siguiente ronda. Y no cambien de canal, no apaguen la tele que se va a poner bueno. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Pues Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Un gran partido en la fase de grupos de esta Copa Libertadores el que tenemos hoy. Hoy juega Palmeiras contra Independiente. Yo creo que el plan de juego del equipo visitante tiene que ser muy estricto y seguirlo al pie de la letra a sus jugadores, ¿eh? En esta fase de grupo, la Conmebol Libertadores, el despiste te puede costar caro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Cruza la pelota y puede ser. Y ahí va el pase atrás. Pelotazo que va al palo. Pablo Hernández. Aún quedan partidos por jugarse, además del que hoy tenemos enfrente nuestro. Hoy los visitantes pueden quedar clasificados, así como lo escuchan. Fernando, ¿qué querés que te...? Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y es que seguimos con el partido 1-0. Alan Franco. Barbosa. Lucas Rodríguez. Silvio Romero. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Esta pelota es del arquero. Vaya porterazo. Se la jugó, la verdad, espectacular. Atento que desde ahí le puede pegar. Atento con el pase, bueno. Ocasión del empate. Ahí taparon el disparo. Silvio Romero. Regalaron el balón. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Sigue adelante, buena conducción. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Y acaban de perder la pelota. Alan Franco. Esa pelota va al costado. Andrés Felipe Roa.
Domingo Blanco. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran centro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Será un saque de manos. Buen balón el segundo palo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2-0. Ya comienza el segundo tiempo de este cuarto partido de la fase de grupo, Mario. Ya veremos a ver qué pasa en las dos próximas jornadas. Fabricio Bustos. Se les escapó la chimbomba. Silvio Romero. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, ¿o no? A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora, ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo usted. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Qué gran servicio! Ahí va la pelota en el área. Ahora se viene un saque de meta. Echemos un nuevo vistazo al gol. Rodríguez. Silvio Romero. Interceptando el pase. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Esa pelota es buena, cuidado. Le acaban de sacar la pelota. Una fantástica intervención, una entrada limpia. Atentos que se viene la contra. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahí entregan el balón. Hay peligro en el pase, ojo. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Controla la pelota y sigue. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo. Se viene el saque de manos. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Lucas Rodríguez.
En 5 minutos sacan el cartelito. Silvio Romero. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Domingo Blanco. Lucas Rodríguez. Pablo Hernández. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? De visitante, ni más ni menos. Triunfo y afuera de casa suficiente para que estallen de alegría. Hacen una competencia como esta, Mario Alberto. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Ha sido espectacular, no solamente por lo que dice el resultado, sino por el trabajo, el control de la pelota. Pateaban de afuera del área. No tuvieron... Enfrente no tenían un equipo que ni siquiera les puso las manos. Por eso... hubo una gran diferencia en este partido.